Pues bienvenidos mis Rayandeandos, ya estamos aquí en vivo transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, no, desde Jutepec, Morelos, para el mundo. Comenzamos, yo soy el señor Rayandeando y esto es Rayandeando Piñatas. El día de hoy vamos a hablar sobre relieves, algo más interesante de los relieves, ¿sale? Ya hemos hablado mucho de relieves, pero lo que traigo hoy es algo que les va a gustar. Comenzamos. Pues bueno, aquí estamos ya transmitiendo y y como les decía, ¿no? Vamos a déjenme traer esto aquí para poder leer algunos comentarios. Y quiero que se enteren que quiero que me digan por qué creen que no está la señora Rayandeando el día de hoy con nosotros. Ese es el misterio que vamos a descubrir el día de hoy. Vamos a hacer un chismesazo. Así es, Rayandeando, híjole, la señora Rayandeando no está el día de hoy con nosotros, está bloqueada en las redes sociales, no, caray, está de alto volumen esto, los comerciales, anda la osa, Piñatería Bendición, hola, saludos, buenas noches, bendiciones, buenas noches, Francisca Tarrones, Carolina Hernández, hola, y Piñatería Bendición, soy Denise. Ok, saludos Denise. Pues bueno, como les decía, vamos a hablar de relieves porque me gustaría saber si ustedes con esto adivinan qué piñata es, ¿sale? Adivinen qué piñata es, espero que puedan saberlo con solo ver esta situación. Pero bueno, miren, a lo mejor no lo notan ustedes, pero déjenme ver si les puedo poner con otra. A ver, aquí. ¿Ya vieron cómo se ven las líneas? Normalmente esto funcionaría como gajos para una... Ay, caray, no sé cómo hacerle. Así, ahora para allá, para acá. Ahí está. Estos serían gajos que nosotros deberíamos de recortar, ¿sale? Pero en esta ocasión no voy a recortar los gajos. Daniela Flores, buenas noches, me voy Rayandeando. Y Lucía MG, hola, buenas noches desde Ciudad Valle. Lo que vamos a hacer es meterle la navaja de esta manera. Espero que... A ver, ¿cómo le puedo hacer para que se vea más de cerca? Porque... Sí, así nada más. Vamos a... Ok, por acá. Y esto lo vamos a hacer más así. ¿No? Ahí está. Ahí está. Entonces... Sobre las líneas le vamos a meter la navaja. Este unicel es un unicel que me regalaron. Todavía tenemos, no saben desde cuándo tenemos unicel regalado. Y le vamos a meter nuevamente la navaja aquí. Porque lo que necesito es tener varios niveles de cabello. Este cabello que es de 5, esta parte del cabello es de 5 centímetros. Necesito que sea lo más alto. Y esta parte va a ser lo más bajo, ¿vale? Entonces aquí le vamos a quitar esta parte. ¿Okay? Hasta aquí ya no sale. Necesitamos quitarle bien porque esta parte viene de atrás hacia el frente y esto aquí va a quedar relieve y aquí lo vamos a hacer hacia abajo nuevamente, pero no tanto porque si no se va a perder el efecto. ¿Okay? Ahora en esta parte de aquí que le hice el corte le vamos a volver a hacer una como zanja, por así decirlo. Porque aquí, pues, obviamente, es la parte boluda del cabello. ¿Alguien me puede decir qué piñata es de la que estamos hablando, de la que estamos haciendo? Piñatería Bendiciones, soy nuevo en tu canal. Me encantan sus tutoriales. Ah, muchas gracias, qué padre. Ya saben. Ahí está. Ahora le vamos a quitar el exceso que tenemos aquí. Y de esta manera ya tenemos como que el cabello, ¿no? Ahora, vamos a hacerle lo mismo de este lado, Sí se alcanza a ver. Y le vamos a hacer también del otro lado. Ahí está. Y de esta manera ya tenemos nuestro cabello, la hendidura, no sé, a ver. Ahí está la hendidura que está aquí y la otra de este lado. Le señalo acá porque se supone que esta cámara se ve mejor. Pero bueno, ya vamos a ajustar un poquito más el tamaño, ¿no? Para que vean qué show. Ahí está. Esto lo vamos a ir poniendo aquí. Yo sé, ustedes van a decir, ay, es... No, esto es unicel reciclado. Por lo tanto, ya le estamos dando una segunda vida. ¿Vale? No se espanten. Aquí le vamos a hacer un corte. Ahí está. Porque esto... está adentro, está como que hacia adentro, es como un hueco. Entonces aquí lo vamos a tener que sacar mucho. Pero esto lo vamos a hacer con la lija. Esta lija es una lija que yo compré de número 60. Es gruesa y nos va a ayudar a quitar todo el unicel. A ver, vamos a leer los comentarios. Dice Andrea Beatriz, hola señor Rayandeando, bienvenido Piñatería Bendición, saludos, bienvenido al equipo Rayandeando, igual. Tiene el señor Rayandeando otro canal, se llama Michi de las Piñatas, donde muestra sus hermosos trabajos. Y sí es cierto, a ver si te das una vuelta por el Michi de las Piñatas, que por cierto, puse un videíto, a ver si lo quieren ver. El próximo martes se va a estrenar. ¿Ya vieron? Así de volada. Ya le estamos dando el terminado al relieve. Y así, súper rápido, súper fácil. Ahorita van a ver por qué la diferencia, ¿sale? Anteriormente yo recortaría esta pieza, le cortaría esta otra y lo cortaría una pieza por pieza. No sé si la puedan notar aquí. Recortaría pieza por pieza. Pero en esta ocasión no estoy recortando pieza por pieza porque... la vamos a empapelar toda al mismo tiempo, porque van a ser con tiras. ¡Ey, Luna, bájale! ¡Ya no fui! Ah, ándale, pues. ¡Ya no fui, mamá! La señora Rayandeando está castigada. ¿Sabe? Entonces, en esto tenemos esta parte del cabello hasta arriba. Entonces, esta le vamos a quitar un poquito aquí. Para que se vea la diferencia entre una parte del cabello y la otra. Y obviamente también le vamos a hacer el terminado aquí. Redondeadito. Ahora, esto mismo se lo vamos a hacer a esta pieza del cabello. Para bajarle a un poco más. Porque esto va hasta atrás, entonces tenemos que dejarle el nivel más bajo. Y no podemos estar escatimando en profundidades, ¿no? Tenemos que dejarle muy bien marcada la diferencia entre una y otra. Porque esta parte profunda es lo que nos va a ayudar a que el relieve pues luzca o no luzca, todo depende del gusto que ustedes tengan en la profundidad que le van a dar, pero bueno. Entonces aquí vamos a tener mucho cuidado porque también no podemos dejar que se nos rompa el material, pero sí hay que tratar de que quede bien lisito, para que a la hora de empapelar nuestro acabado sea bien pulcro y bien suave, ¿no? Dice Angélica González, hola desde Tijuana, saludos profe. Saludos Angélica González, ¿cómo estás Angélica? Cuéntame, ¿en qué estás trabajando el día de hoy? ¿O nada más nos estás viendo? Sería genial saberlo. Irma Trujano, me acabo de suscribir a Michi de las Piñatas, gracias. Ah, muchísimas gracias. Genial. Michi de las Piñatas. Vamos a empezar a ponerle más Más material a este Michi de las Piñatas. Es el michismoso. No nos han salido chismes. Y es que el único chisme que ha salido está muy feo. Entonces no quiero hablar de eso. Pero bueno, de esta manera le vamos dando forma a nuestro cabello. No sé si desde acá se alcance a ver. Miren, yo creo que voy a tener que poner ¿cómo se llama? Cubrir la luz y ponerlas de lado, porque la luz de arriba como que le da mucha no sé qué. Pero bueno. Foxy el Pirata 360, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido otra vez. Oye, ya te extrañaba, ¿eh? Otro poco y te pongo falta. Nos hace falta el Tobón. Alejandro Tobón. Pero bueno. ¿Cómo ven? ¿Se alcanza? Uy, no se alcanza a ver. De esta cámara no se ve. Pero a ver, de este lado. Sí se alcanza a ver sí se alcanza a ver el tipo de relieve que estamos haciendo. Maribel Díaz, hola, ¿qué tal? Saludos desde Puerto Vallarta, aquí uniéndome apenas. ¿Qué estamos elaborando? Adivinen qué estamos haciendo. Entonces, a la hora de forrar, no vamos a necesitar hacerlo pieza por pieza, ¿sale? Porque en otras veces hemos recortado las piezas y las forramos total. Pero el forrado que vamos a hacer ahorita nos permite jugar más con los relieves. Por eso, en este caso, lo vamos a dejar así, nada más, una pasadita y ya, que quede bien, ¿cómo se dice? Bien profundo el relieve. Déjenme ver si muevo esto para acá, y esto lo hago así, si se ve más, eso, ahora sí, ¿no? ¿Cómo ven? Perdónenme, es que... Ahí está, creo que está mejor así, ¿no? Fanny Miranda, hola, buenas noches desde Catepec de Morelos. Fanny Antonieta Miranda García, me encantan tus proyectos, pero yo lo he intentado y no me salen. ¿Cómo que no te salen? Pues échale calma, o sea, tranquila. ¿Tú crees que a mí me salían a la primera? Pues no. Algunas sí salen a la primera, pero no todas, cuesta trabajo. Pero bueno. Esta pieza lleva una línea aquí, ¿sale? Entonces, le vamos a hacer la misma situación. Fíjense, vamos a primero desvanecer toda la orilla. Poco a poquito, ¿sale? Para que no nos vayamos a pasar y al rato tengamos que repetir la pieza. En una ocasión, estaba haciendo algo y me di cuenta que así no era lo que tenía que hacer. Entonces tuve que volver a hacer la pieza y pues eso es gasto de material. No es recomendable, por lo tanto les recomiendo que se fijen bien qué es lo que van a hacer desde el principio para que no tengan que repetir la pieza. Ahora, ya está la mayoría, ¿no? Déjenme le hago un ajuste de este lado, otro ajuste del otro lado. Ahí está. Y ahora sí, la línea viene de aquí. Si me adivinan la piñata, les comparto el molde de la figura que estamos trabajando. Listo para imprimir a 90 centímetros. Ahí está. Y ya, así, sencillo, rápido y sin dolor. Entonces aquí ya le vamos a hacer el extra con nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra lija del número 80 o 60, ya no me acuerdo. 60. Porque la del 50 está más gruesa, ¿eh? O sea, es la piedra con la de la lija 50 es más gruesa. Pero que tiene que ser roja para que les dure, porque si traen alguna lija de madera, no les va a durar lo que necesitan que les dure. Entonces estas duran muchísimo, porque es unicel y no se desgasta. Pero bueno, ahí está. Así poco a poquito tiene que ir dando forma, la forma que nosotros necesitamos que agarre para nuestra piñata. Si tienen dudas todavía, quieren saber algo, pues díganlo, pregunten, dejen el comentario ahí en el video. Ahorita lo vamos a leer, poco a poquito vamos a ir leyendo todo. Para que no queden dudas, que no y que no. A ver, dice... Vale, CG, buenas noches, Clementina Torres, saludos de Monterrey, Cecilia Rueda Pérez, buenas noches, saludos desde Minatitlán, Veracruz, ya dejen mi like. Yenavi Piñatas, hola, ¿cómo estás, Yenavi? Un saludísimo. Bueno, Irma Trujano, ¿es el cabello de Barbie? No, no es el cabello de, bueno, no, el Barbie no es el personaje, casi latinas, pero no es. Se parece mucho el cabello, pero no es. Pues vamos a deshacernos de esto. Y vamos a darle a lo que sigue. Fíjense que les voy a dar una pista. Esto va con esto aquí. ¿Qué? A ver, ¿qué piñata es? ¿Ya saben de qué piñata es? ¿O no? Dice, Vane G. Piñatas Mimistu. Es una princesa Disney, Jasmine. No es princesa Jasmine. No es princesa Jasmine. Ahí está, ya. Ahí vamos, pero casi. Bye. Denle, sigue dando. ¿Qué personaje es? ¿Qué personaje estamos haciendo? Denle like para que les dé el molde de la piñata. Aquí tengo una pieza y no la voy a mostrar bien porque no quiero que adivinen bien todavía. Lo que sí les voy a mostrar es esto. Vean este trabajo que hicimos aquí. Vean ya. Este ya está adelantado. Este es una mano. ¿No se ve? Aquí está. Este es una mano. Vean los de dulce. Están bien bonitos, ¿no? Pero bueno, ahí va. Esto no les voy a decir qué es. O les digo que es. Bueno, sí, es la cara. Esta es la cara. En la parte de la cara no le vamos a trabajar mucho. Lo único que sí vamos a hacer es dejarle toda la orilla un poquito redondeada para que no se vea tan cuadrado el relieve. Porque pues, obviamente necesitamos que se vea bonito, ¿no? Bonito. Y esto es para que ahorita que lo forremos, pues realmente no es la gran cosa. Entonces, esto es lo más fácil de forrar. Pero necesitamos que se vea, que por favor no le vayan a dejar las marcas de las plumas. Porque si luego les dejan las marcas de las plumas, no sé por qué como que se notan mucho después del forrado. Entonces hay que quitarle bien Hay que quitarle bien, ¿no? ¡Ay! A ver. Dice Maribel Díaz M. Ariel, la sirenita. Foxy el pirata dice, anda la osa con la piñata. Efectivamente es la sirenita. Yo creo que ya se dieron cuenta por el cabello. Quiero darles una muestra. Espero que se alcance a apreciar en la cámara. Porque con el puro blanco luego cuesta trabajo. Miren, esta pieza va aquí, ¿saben? Y luego esta otra, ¿dónde está otra? No, acá está. Es la que va aquí. Entonces, estas piezas que van aquí ya nos forman lo que es el cabello y el rostro, ¿no? Entonces, el rostro lo vamos a forrar de papel crepé, salmón. Y el de este lo vamos a poner con tiritas rojas. ¿Vale? Posteriormente esto va a quedar aquí. ¿Ya vieron cómo se alcanza a apreciar los deditos? Díganme, ¿les está gustando? Si les está gustando, déjenme los likes. Si no les está gustando, pues ya no dejen nada. Y vamos a dormir. Y ya esta pieza va a ir aquí abajo, que es la colita. ¿Sale? Ahí está. Pero bueno, ahora ya nada más para terminar el cabello, ¿sí? Le vamos a poner unas tiras de cabello en la parte de abajo, pero en esta ocasión no le vamos a hacer tanto rollo. Simplemente le vamos a hacer un desgaste con la lija, haciéndole surcos. Miren, ¿ya vieron? Haciéndole este surco. Y le vamos a desgastar más de un lado que del otro. Esto con la intención de que, pues de que agarre forma, ¿no? O sea, ¿cómo les explico? Lo que pasa es que el cabello de esta zona, pues se ve muy atrás, entonces no le tenemos que dar tanto relieve. Pero aquí ya es a consideración de ustedes, lo que ustedes quieran hacerle, pues está perfecto. La idea es de que su trabajo pues se muestre, se vea ostentoso, se vea interesante, ¿no? Pero bueno, a ver, esta pieza va aquí. Creo que esta la verdad no sé dónde va, pero bueno. Y le vamos a quitar aquí. Todavía esta zona. Con mucho cuidado porque la pieza como es de unicel, debe de, para que no se les vaya a romper la pieza. Está muy delicado, muy suave. Deben de tratar las piezas con muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Sí, así es. Ahí está. Y le vamos a hacer exactamente lo mismo al otro cabello, porque este cabello es de la espalda. Y este es de la parte de enfrente. Ahorita a ver si les puedo mostrar un poquito más sobre cómo se ve toda ya la forma terminada. Aquí le estamos quitando, le estamos haciendo unos relieves muy bajitos. A ver si se alcanza a apreciar. Ya vieron, muy bajitos los relieves, o sea, no es mucho. Con tal de que, porque como les digo, como es la parte de atrás, bueno, no de atrás, sino como que del cabello, pues si le hacemos mucho relieve, pues no se va a lucir tanto, porque lo que más, ahorita van a ver ya cómo se ve ya terminado, para que me crean. Así, suavecito, con mucho cuidado. Hay que presionar mucho donde estamos trabajando, porque posiblemente si lo agarro aquí, pues todo esto se va a mover, miren. Y no, hay que agarrar de cerca y con mucho cuidado hay que irle desgastando. Porque si de verdad, si no, se nos rompe la pieza y es un trabajo volver a sacarla. Hay que tener muchísimo cuidado. Uno que todavía no es experto, pues hay que tener más cuidado. Si ya son expertos, pues obviamente no pasa nada, hacer otra pieza va a ser fácil para ustedes, pero para mí, pues me cuesta trabajo y además lo más importante es el material. No tenemos que gastar material nada más porque sí, ya ven que luego a mí me pasa, ¿no? Les quiero presumir del silicón y se me cae. Les quiero presumir de algo y no me sale, lo tengo que volver a hacer. Les digo, se tiene que forrar así y le pongo otro color. Entonces sí, tengan cuidado, ¿no? Entonces, Imagínense, si el que está enseñando le falla, imagínense el que está aprendiendo. Entonces, ustedes sí pongan mucha atención y verán que sin problema van a lograrlo súper, súper fácil. Ok, dice Van Hércules, perdón, Van SG, Mimitsu, totalmente sirenita. Dice Jenna Piñates, sí, la sirenita, estoy segura, exactamente, Jenna B. Ok, denme un segundo, les estoy haciendo espacio para que podamos poner toda el, ¿cómo se llama? Ahí está. Eso muy bien, ¿eh? Voy a déjenme leer los comentarios mientras limpio. Foxy el Pirata, anda la osa, like. Ya no hay piñatas, es la sirenita, estoy segura. Van SG, piñatas ministu, totalmente sirenita. Eso me sonó como a comercial de una tienda departamental. Oso Ramírez, pues el dedito arriba. Bad Hércules, hola querido profesor, hola, ¿cómo estás? Angélica González, sirenita. Oso Ramírez, muy buenas noches, me fascinó su trabajo. Angélica González, sirenita. Mi Cali, doña Leonardo, buenas noches, ¿cómo están? Yo aquí trabajando en el arregla unos pantalones. En el arreglo de unos pantalones y viéndolos. Muchísimas gracias, mi Cali, doña Lolor. Ahora sí, vamos a presentar todas estas piezas por separado, claro está. Porque el cabello es rojo, ¿no? Aquí tenemos esta otra pieza de este lado. Ahí así. Voy a quitar esto, lo voy a poner acá. Este cabello, fíjense que es bien curioso porque les digo, esta pieza va de este lado. Entonces aquí necesitamos que se vea, aquí le tenemos que quitar porque el relieve, el cabello debe de venir de atrás y la oreja sobre, ¿sale? Entonces aquí sí le vamos a arreglar eso antes de continuar. Para que se vea, para que dé la impresión así en alto relieve, bien. Y no nos quede a deber el relieve. Ahí está, ahora sí, ya quedó. Está más alta la oreja que el cabello. Por lo menos en esta zona, aquí a lo mejor la arreglamos más. Ahora, esta pieza va a quedar aquí. Miren, qué fashion. Ah, toda esta pieza la tengo que ajustar. ¡No! Le tengo que poner este pegamento aquí porque ya se rompió. Pero, miren, le vamos a poner este más aquí. Le puse un cachito de masking de ambos lados para que ya no se esté moviendo la puntita porque... ¿Dónde quedó? Ah, este va... ¡Ay! Este va aquí. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Trabajando en unos arreglos de pantalones. Y este cabello es del otro lado. Este va aquí. Como se pueden dar cuenta, hasta parece que algunas piezas no embonan. Y es lo que vamos a tratar de ajustar ahorita. Porque claro está, cada pieza se cortó por separado. ¿Sale? Entonces vamos a ir arreglando esta situación. Pero primero vamos a ajustar este de aquí. Esto sí se puede arreglar, esto también se puede arreglar, aquí se arregla súper fácil. Los brazos y esto, aquí se arregla súper fácil, vamos a quitarle un poquito de aquí. Para que la cara entre bien en su lugar, miren, ya entró mejor. Esto aquí, híjole, no sé cómo lo vamos a arreglar, vamos por partes. Pero si no, le vamos a hacer un truco y después se los explico. ahí sí ya en poco más. Vamos a quitarle aquí el piquitito. Esto sí debemos de quitárselo. Y ahora sí ya entró mejor. Ahora esta pieza de acá, para que entre mejor. Ahí está, ¿ya vieron? A la hora de pegarse lo tenemos que apretar hacia adentro, hacia allá. Esto ya embona en su lugar. Ahora vamos a ajustar esta. Aquí tenemos que ajustarle porque parece como si no fuera de aquí. Entonces vamos a quitarle un poquito de acá. Ahí está. Ahora vamos a volverlo a presentar y a ver si ahora sí se ve mejor. Ya, listo. Ahora sí se ve mejor. Entonces a la hora de pegar nada más tenemos que apretar las piezas para que ya embonen en su lugar, ¿sale? Entonces nada más me hace falta ajustar esta zona de aquí, desde aquí hasta acá, incluyendo la vuelta, y ya empezamos a empapelar. Ah, esta también. Primero esta que está más chiquita. Así de volada. Ahí está. Esta, una más. Y ahorita van a ver el truco, que es súper trucaxo, que bueno, no es un gran trucaxo, pero sí es una forma que nosotros podemos utilizar para que nuestro relieve pues tenga una mejor forma, ¿no? Aquí vamos a desgastar lo que les decía, para que las piezas que van atrás se vean atrás, porque están en menor relieve, y las que van más adelante se vean en mayor relieve. Ese es el truco de este asunto, del relieve, ¿no? Aquí denme un segundo, ahí está. Y ahora sí. Ok, listo. Vamos a empezar a empapelar. Para empapelar, lo primero que vamos a hacer es cortar las tiras, ¿no? Aquí la señora Rayandeando ya me cortó las tiras que van en la colita. A ver, vamos a ver, aquí hay unos comentarios muy padres que nos dice: Yenavi, a mí siempre se me pegan las moronitas de unicel en los brazos y la ropa. Sí, pero de verdad que luego agarras un trapito y te sacudas así dándote tus trapazos y se te quita. Bueno, por lo menos así lo hago yo y me funciona. Y dice, mi cari doña Leonor, lo que pasa es que mi carrera que estudié fue modista y chef instructora de repostería y panificación. Anda la osa. Pero cuando me jubilaron por incapacidad médica por mi columna tenía que reinventarme y fue con las piñatas. Bueno, fue cuando vi los tutoriales de piñatas y dije, ok, voy a aprender y hacerlas bien y aquí estoy. Oye, mi Cali, doña Leonor, me agrada la idea. O sea, eso es increíble. Pues sí, hay que seguir haciendo cosas, ¿no? Siempre es bueno... Ay, ya apagué no lo tengo que apagar. Siempre es bueno estar activo. Ya me di cuenta que lo mejor es de... Siempre estar activo, siempre. Porque, pues, te da vida, te da... No sé, es padre. A mí me gusta. Me gusta hacer cosas. Aunque luego es muy cansado, pero vale la pena. Aquí le voy a quitar un poquito más. Porque necesito que se vea que está más atrás de esta parte del cabello, ¿no? No puede estar tan boluda. Ahí está. Ahora sí, vamos a darle. Ahora sí, voy a poner todo esto por acá y... Estoy dándole un trapazo, a todo. Fíjense que hace un rato me raspé, vean. Me dio una raspada aquí en el brazo, no sé si se nota. media feyona, pero bueno, tuve un accidentillo, pero no importa, vamos a continuar. Ahora sí, en este caso me gusta utilizar silicón frío porque el unicel tarda más en secar el silicón, el engrudo, entonces le voy a poner silicón frío. ¿Ok? Y le vamos a poner de dos maneras diferentes el papel. Vamos a hacer una tira. Denme un segundo. Ay, es que no sé si hacer este show. A ver si no me falla, ¿eh? Ustedes me dicen. Ahí está. Creo que ahí se ve mejor, ¿no? Ok, fíjense muy bien. Lo que vamos a hacer es ponerle unas rayitas aquí de silicón frío. Tampoco así atravesadas, porque el papel va a ir de esta manera. Entonces las tiritas van a ir atravesadas, ¿no? Tampoco le pongan tantas rayitas, porque al final de cuentas, con un cachito que agarre es suficiente. ¿Ok? Nada más les voy a mostrar a forrar dos piezas, porque pues obviamente este tutorial es corto. Pero bueno, fíjense muy bien. Agarramos nuestras tijeras y aquí empezamos de abajo, o sea de la colita, hacia arriba. De la colita hacia arriba, y le vamos a empezar a dar vuelta en la forma de la colita, ¿sale? Para que aquí no se nos sature tanto al frente, lo que vamos a hacer es ponerle de la mitad hacia adelante. ¿Ya vieron? La mitad nada más, y la hora completa. ¿Ya vieron? Ahí está, completísima. Entonces aquí le ponemos la mitad y ahora completa. ¿Sí se entendió? Déjenme en los comentarios si sí se entendió. Si no, pues ya explico de manera diferente, porque si no, luego me dicen, ay, no se te entendió nada. ¿No? Ok, ahora vamos a poner aquí completa. Pero es lo que les quería decir. Vamos a recortarle hasta la rayita de aquí, porque aquí va hacia arriba y aquí va hacia abajo. Entonces aquí le vamos a poner de diferente manera la colita. Lo que sí, para poder hacer el efecto, le vamos a poner primero una tira invertida. ¿Sale? Bueno, yo creo que unas dos tiras invertidas. Miren, vamos a poner esta tira aquí. Y le cortamos. Y luego la segunda tira aquí. De esta manera. Y le cortamos, ¿vale? Ahora sí, de este lado para acá vamos a volver a empezar, pero le vamos a poner silicón en esta parte de aquí. ¿Sí? Porque de aquí va a ser de donde empiecen a pegar hacia arriba. ¿Ya vieron el porqué? Yo sé que lleva mucho trabajo, pero acuérdense que lo debemos de cobrar en la piñata. ¿Sale? No nada más es, porque así dijo el señor Rayandeando. No. Si ustedes lo van a hacer, no van a cobrar tanto detalle, pues háganlo más de una forma más sencilla, nada más fórrenlo del verde y ya. Pero si van a cobrar el detalle, entre más detalle, pues obviamente la piñata más cara. Acuérdense que tenemos un video tutorial de cómo ponerle precio a tus piñatas, con toda la la mercadotecnia que viene detrás de un costo de una piñata. ¿Sí me explicó? No crean que es tan fácil. Mucha gente que piensa que nada más cobrar el puro precio de la piñata y ya, pero no. Ahora, aquí como viene la vueltita de la de esta, vamos a hacer lo mismo, pero al revés. La mitad. Y ahora sí, una entera. Ahí está. La mitad. Ahora, ¿están bien? Sí. Ah, bueno. ¿Ya vieron? La mitad y toda completa, ¿no? Aquí, otra vez. De hecho, aquí le vamos a poner así, como que la mitad para acá. Y luego otra vez la mitad aquí. Y ahora desde acá la completa, pero ya es como que en diagonal. ¿Se vieron? Así bien padre. Sí, sí me voy explicando, por favor, déjenme en los comentarios si sí está entendiendo, y si no, pues ya ni modo. Aquí pues ya le vamos a... debemos levantarle para que se oculte, ¿no? Aquí no es necesario que le hagan nada porque a la hora de ponerle los brazos, vean que esto va a cubrir así, ¿ya vieron? Entonces no es necesario que le estemos pegando, dándole vuelta hacia atrás. Aquí sí es súper importante lo que vamos a hacer porque le tenemos que dar vuelta hacia arriba. Entonces va de nuevo. Le tenemos que ir dando el efecto de vuelta, poco a poquito, para que no Vale, y aquí ya le vamos a poner así. ¿Ok? Hacia allá. Ah, no, aquí no. Espérense. Es muy bien. Porque aquí esta pieza va en este caminito, da una vuelta de esta manera. No sé si me está explicando. Dice... Mi querido Doña Lolor, muy cierto. Estar en vivo y sentirse útil es cansado, pero muy bonito. Así es, mi cariño. Sí, poco a poquito, y también es divertido, ¿no? Porque haces cosas que te gustan, que te llenan, y además te da dinero, pues está mucho más padre. Caray, no sale. Bueno. Aquí con el efecto del que les decía al principio, fíjense muy bien. Vamos a darle primero una hasta más de la mitad, ¿no? Cortamos una menos de la mitad, ¿sale? Como escalerita. Y vamos a poner una en diagonal, por aquí así. Siempre traten de cortar como que entre las dos rueditas para que no quede la ruedita a la mitad, o sea, que no quede... el corte así, ¿no? Bueno, ahí se ven, que no quede así, sino que quede el corte en la ruedita, ¿sale? Para que de esta manera podamos poner hasta 3/4 nuevamente y quede la ruedita y no se vea raro. Y acá cortamos. Luego nuevamente aquí más atrás y cortamos. Damos un poquito de vuelta. Ponemos aquí, ¿ya vieron? Y cortamos todo esto como en escalerita, de tal manera que ahora vamos a poner esta pieza, pues desde acá. Y ya se ve, y se ve completo, ¿ya vieron? O sea, no se ve como que los ajustes. Sin embargo, sí se va viendo que va para allá la escama. O sea, es un acabado delicado, tranquilo, bonito, no sé. Espero sí lo esté llevando a cabo. A ver, déjenme ver si les puedo poner desde la otra vista. Que es transformar 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Vamos a ponerlo aquí así. Y le vamos a hacer esto hacia acá. Espero que se vea mejor, ¿vale? Ahí está. Entonces, vamos a volver a empezar a hacer el acabadito. Fíjense que esto sí es un poquito delicado. No sé cómo lo vean ustedes, si les interese, si no les interese. Déjenme en los comentarios, ¿ya lo habían hecho? De verdad, ¿ya habían hecho este tipo de acabado? O simplemente no. Entonces, vamos a empezar con 3/4. Ah, aquí no le corté bien. Ahí está. Y en la ruedita. La mitad. Y la ruedita. Casi la mitad. En la ruedita. Un cachito aquí. En la ruedita. Y ahora sí vamos a ponerle todo. Todo. Incluyendo desde acá. ¿Vale? Entonces vamos a poner así. Hasta acá. Creo que necesita un poquito de silicón en la puntita porque anda muy loco. Ahí está. Y aquí le vamos a poner silicón una tira. Que no llegue al vidrio, no pasa nada. Ahí es. Y es lo que les decía, aquí le vamos a poner nuevamente desde aquí nada más la mitad, ruedita, un cachito, y ruedita, y prácticamente ya acabamos, pero aquí... El terminado tenemos que darle hasta allá, porque, híjole, aquí sí está medio complicated. Pero para que este tono no se vaya el verde, le debemos de batir un poquito con el dedo. De esta manera, el silicón ya está casi seco, y cuando le pongamos este verde aquí, pues no va a irse tanto el color, porque sí se va un poco, pero ya no tanto. Le vamos a volver a poner aquí otra tirita, nada más una. ¿Sale? Para que cubra bien. Con unas gotitas, le pasamos nuestro dedito. Y ahora sí, le ponemos su terminado en este crepé. Ahí está. Y de esta manera hemos llegado al final de este video. Del video no. Aquí, si observan la diferencia del acabado, dicen, perdón, lo que aprendí en YouTube, perdón, Angélico González, sus tutoriales son el único motivo para que yo me anime a hacerlas, porque si no, no sabría cómo. Siempre he manejado los 3D, muchas gracias. Oh, qué padre, me gustaría ver tus 3D. Lo que aprendí en YouTube, hola, gracias por sus tutoriales. Ah, perfecto. Fari Miranda, así se entiende. Liseta Alejandrina Aboites Cuen. Micali dice Aboripaz. Micali Doña Leonor. Micali Doña, yo no, pero seguro lo intenté.